Más de 860 jóvenes de Baracaldo han cumplido o van a cumplir 18 años durante este año 2022. Los mismos, por lo tanto, que podrán acogerse a la nueva iniciativa del Bono Cultural Joven, puesta en marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte para acercar a los y las jóvenes a la cultura. Quienes quieran formar parte de esta iniciativa deben darse de alta desde hoy y hasta el 15 de octubre en la web bonoculturajoven.gobierno.es. Y podrán contar con 400 euros para gastar durante un año en productos o servicios culturales. Baracaldo de Antioquia ha presentado su solicitud para adherirse a esta campaña como entidad colaboradora y ofrecer así a los y las jóvenes de nuestra ciudad la posibilidad de disfrutar del teatro en Baracaldo a través de este bono. Queremos animar a los y las jóvenes de este municipio, que este año celebran su mayoría de edad, aprovechar esta fantástica oportunidad que se ofrece para poder acceder de manera más fácil y económica a la cultura. Así, de los 400 euros que ofrece el Ministerio de Cultura y Deporte, 200 se pueden invertir en artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, como entradas y abonos para teatro, música en directo, cine, museos, bibliotecas y festivales. 100 euros se podrán gastar en la compra física de libros, revistas, prensa, videojuegos, partituras, discos, DVDs, y los últimos 100 euros se podrán destinar al consumo digital o en línea, con suscripciones, audiolibros, compra de libros digitales, podcast, videojuegos en línea, entre otros. Los y las jóvenes que soliciten este bono contarán con 12 meses desde su concesión para poder hacer uso de ese gasto de hasta 400 euros. En concreto, son 867 los y las jóvenes que podrán acceder a este bono cultural en Baracaldo. Desde Gaztebulegoa se va a informar a los y las jóvenes sobre la existencia de este bono, cómo se pueden dar de alta y así como los espacios como Baracaldo Antioquia entre los que se puede encajar este bono.